Muy buenas soy Dalber y estamos aquí en un nuevo vídeo de Soldiers Arena El día de desarrollo número 85 En este día de desarrollo nos han traído varios eh, batallones o barajas, ¿vale? En la que, pues, nos han explicado eh, por qué han puesto ciertas unidades Qué generales han tenido, qué bonificaciones... Eh, se tienen formas de jugar, eh, algunas especificaciones sobre alguna unidad, qué es lo que trae, etcétera, etcétera. Eh, son unas seis eh, barajas diferentes y nos las han ido explicando una a una. Eh, yo la. Bueno, me he leído el, el día de desarrollo y, bueno, pues os voy a comentar un poco por encima eh, qué es lo que han dicho. Así nada, empezamos con la primera baraja, en la que, pues, eh, es una baraja de. De artillería, ¿vale? Si os dais cuenta, tenemos obuses en la primera. En el primer recuadro. En el HON 1. Obuses en el HON 2 y obuses en el HON 3, ¿vale? Ya sabéis cómo van, os lo he explicado en diario de desarrollo anteriores. En la partida, pasan. Desde el primer minuto podéis sacar las unidades que hayamos escogido en el HON 1. A partir de los 5, 6, 7 minutos, no sé cuántos son ahora mismo. Podremos escoger eh, las unidades que tenemos en el 2 y, bueno, a partir de más minutos, pues del hecho en 3. Eh, la, el general de, de artillería, ¿vale? Que eh, han escogido en esta baraja, eh, eh, tiene la bonificación de un 20% en descuento de, de los costes de las artillerías. Los costes de las artillerías, eh, los, costes, eh, de las artillerías eh, los podemos ver reflejados en el BR que es la puntuación que está eh, señalada con unas espadas cruzadas eh, de, de estas unidades. Y también nos permite eh, sacar eh, artillería en el H1, ¿vale? que el resto de generales no pueden sacar artillería en el H1, y podemos sacar en el H2 y 3 eh, dos unidades de artillería por cada eh, pelotón, por decirlo así. Eh, si os dais cuenta, eh, a, la, a la derecha de las unidades aparece un número, un 1, un 2, un 5, un 9. Pues esa es la cantidad de artillería que has escogido por ese pelotón. Como, por como máximo eh, se puede sacar eh, dos de artillería, eh, siendo el general el eh, de artillería, pues por eso has escogido varias eh, unidades de ese FH18, ¿vale? Como podemos ver en el hecho en 2 y en el hecho en 3. ¿Vale? Eh... En esta baraja, básicamente, eh, ha traído alguna unidad de infantería para poder defenderse, eh, algún antitanque para, como el, el PAK-43, para cubrirse de, de, del, del rusero de algún tanque, pero básicamente este, esta baraja no, no, puede, no puede verse en el frente. Si quiere empezar a capturar banderas, no va a poder eh, vamos, eh, hacer nada mucho en la partida. Esto, esta baraja es de apoyo y tiene que ser siempre de, de soporte eh, en partidas multijugadores con más de, de tres personas como mínimo. En la que a lo mejor uno se puede coger la baraja de artillería, que empieza a hacer spam de, de artillería desde el principio. Y tus compañeros, pues bueno, van, van atacando. Eh, si veis a la derecha, eh, se encuentran las unidades que se pueden escoger. ¿Vale? estas unidades eh, eh, tienen un coste en monedas de plata para, para desbloquear vale las monedas de oro como sabéis son monedas premium y una vez las tenemos desbloqueadas las podemos eh, meter en nuestro en nuestra baraja vale eh, ya sabéis que tienen el coste de, de, de los br en las espaditas y, y poco más vale? Eh, como podéis ver, abajo a la izquierda hay una pequeña descripción del de, de Witcher, ¿vale? Pasamos a la siguiente baraja, ¿vale? Esta baraja es una baraja más. Eh, esa más estándar, con más. más cantidad y tipos de, de unidades, ¿vale? Tenemos infantería de. de. infantería ligera, ¿vale? Tenemos un poco de artillería. Tenemos. Eh... Eh, tanques, tenemos antitanques Tenemos eh, Ingenieros eh, Incluso un, un avión ¿Vale? Que me parece sorprendente El bajo coste que tiene No entiendo yo muy bien, supongo que esto lo seguirán Tocando y, y retocando, incluso tenemos Un Stunt Tiger ¿Vale? Pero eh, Sigue utilizando el general de De artillería, como podemos ver abajo a la izquierda ¿Vale? Eso lo que quiere decir es que eh, Tú al principio de la partida, cuando vayas a jugar Contra enemigos eh, eh, podrás ver qué general han escogido entonces en, intuirás si han escogido los tres generales de artillería intuirás que eh, tendrán barajas con muchísima artillería pero claro eh, a lo mejor pueden tener mucha artillería que es lo que les da la bonificación porque pueden sacar más artillería por menos puntos o puede que hayan decidido gastarse esos puntos en otros en otras unidades sin te, sin hacer eh, sin sin llevarse nada por la bonificación de la artillería. Y con eso puedes llegar a sorprender a tus a tus contrincantes. Lo mismo a la derecha podéis ver ciertas unidades que con los costes que tienen, ya te digo que yo creo que los eh, variarán. Por ejemplo, podéis ver que el la tripulación de tanque cuesta un, un una moneda de plata y yo qué sé, el 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 PA43 cuesta 24.500, que es bastante eh, diferente, pero vamos, es porque los tier 1, ¿vale? que es el numerito en números romanos que aparece arriba a la derecha de cada unidad. ¿vale? Eh, cuanto más bajo sea, más barato va a ser y las unidades de infantería por lo general son bastante baratas. Luego ya vehículos y etcétera, etcétera, ya, ya empiezan a subir de precio. Vamos con la baraja tercera. Eh, esta baraja tercera es una baraja de, de infantería de... De asalto, vale, eh, tenemos Infantería en, los, en las tres eh, Oleadas, vale, lo voy a llamar oleadas Los he hecho en uno, dos y 3, vale eh, Tiene un poco De anteriores, algún antitanque Y una, algo de artillería También Está utilizando el, el general este de, de artillería que le da un 20% De descuento y le da algunas bonificaciones Pero bueno eh, Simplemente es esto Poco más hay que decir Pasamos a la baraja cuarta, en la que ya es una, una infantería de asalto, eh, de, bueno, de reconocimiento al, al uso, ¿vale? Tenemos eh, scouts, tenemos jagger, tenemos saboteadores, incluso tenemos médicos, que es una cosa que me gusta bastante, porque si sabemos utilizar bien los médicos, podemos evitar que nos mueran mucha infantería y, y con eso conseguiremos que... Que no nos hagan demasiado daño en los, en los ataques. E incluso si nosotros vamos a rusear y atacamos, eh, las unidades que no vayan cayendo por el camino vamos a poder eh, llegar a revivirlas. Así que me parece una muy buena unidad. Como podéis ver, también es de tier 2 y tiene coste 1. Eh, ah, no, 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 coste 1 no, es, es de del BR, ah, nada, nada, me he equivocado, ¿vale? Las unidades de. de especiales como los saboteadores Scout y Jagger, eh, pues tienen más visión pero no son muy eficaces en, en lo que es asalto cuerpo a cuerpo ¿vale? eh, bueno, son buenas pero no son lo más recomendable, ya que una infantería de de una o sea, infantería squad pues sale mucho más rentable por, por un coste inferior tienes más unidades con más eh, potencia de fuego ¿vale? estas unidades básicamente son para infiltrarlas en, en el campo enemigo y, eh, y puedes llegar a matar eh, artillerías y tal. Esa, eh, artillerías y unidades que tengan por en, en la línea atrás del enemigo. Pero también son muy útiles simplemente para dejarlas y eh, ver qué es lo que pasa, qué es lo que hay, qué es lo que está escondiendo. Y con eh, artillería que tengas en tu equipo, pues intentar ir destruyendo las unidades que tengan en la retaguardia escondidas ellos. Las vas, o sea, las vas viendo con los saboteadores o con los jaggers y eh, eh, sin, sin dejar que te lo vean acababas de derribando las unidades enemigas vamos con la quinta baraja esta baraja es una baraja eh, con bastantes snipers tenemos snipers en los tres en las tres oleadas tenemos infantería tenemos eh, incluso mg42 este es un otro, otra baraja de soporte, ¿vale? No es, una, no es una baraja frontal como podían ser las dos anteriores, es una baraja de soporte, eh, ya que gran parte de sus unidades son o, o de, como los Jaggers de Oscouch, que son de, de sigilo y de infiltración, o de snipers, que, que no son muy buenos contra, contra muchas unidades a la vez, ya que si le empiezan a disparar de muchos sitios, eh, tienen poca poco o sea, salen mal paradas básicamente eh, dicen que son muy buenas para matar eh, las eh, unidades eh, defensivas enemigas si tienen un montón de unidades en los parapetos pues bueno como en el Melo war pues se pueden matar muy bien con los snipers y eh, lo bueno que tienen los saboteadores y los scouts y tal es que al tener tanta visión si tú preparas una línea defensiva con este tipo de unidades y colocas algún que otro francotirador, ah, vas a acabar viendo las unidades enemigas venir mucho antes de que ellos te vean y vas a poder acabar con ellas una a una con, con los francotiradores por adelantado. Y vamos ya con la última baraja. Eh, esta última baraja es otra baraja eh, versátil, o sea, con un poquito de todo. ¿vale? Tenemos infantería eh, ligera. Eh, para para tropas saboteadores, muchos saboteadores. Es, iba a decir que iba a ser versátil, pero más bien no. <laughs> es, es también de infiltración. Eh, se puede utilizar para col colar saboteadores o scout. Y una vez ves que hay enemigos, le puedes tirar los, los paratropes por detrás y acabar con ellos rápidamente. Es, es una baraja bastante rápida. También tiene un. un un avión y nada poco más eh, la verdad que es, es que simplemente ha, ha sido eso han explicado han sacado unas barajas han explicado un poquito de qué iba cada una y poco más ahora os voy a explicar eh, qué traen ciertas unidades vale a ver que lo mire vale eh, vale los scouts vale que han aparecido varias veces en la baraja traen un MP40 cada uno eh, dos granadas eh, y una eh, granada de humo pero no de humo, sino de, de señal. La, la típica granada de humo rojo, ¿vale? Que al cabo de un tiempo acaba cayendo artillería, ¿vale? O sea que están bastante bien. Es como si fuera un operador de radio, pero. Pero de un solo tío y de un solo uso. Eh, los saboteadores traen eh, dos saboteadores con una pistola silenciada. Dos granadas de antipersona. Dos granadas de humo y dos eh, granadas eh, de señal, ¿vale? como, como las de los scouts. O sea, que vienen bastante. Además de dos dinamitas. También tienen dos saboteadores con SMG, MP40, eh, dos que llevan dos granadas de fragmentación, dos de humo, dos, otras dos de señal y dos otras dos dinamitas. Lo único que en vez de venir con la pistola silenciada vienen con, con MP40. Y también te viene un eh, Sniper eh, con un Bowser Kar98 y dos granadas de, de humo. O sea, simplemente con los saboteadores ya nos vienen eh, cuatro unidades, dos con pistola, una con SMG. Y el francotirador, por lo cual, yo que sé, para infiltrar las pistolas, el, eh, viene muy bien, porque puedes tirar eh, las granadas si estas de, de humo rojo a, a la artillería enemiga. Y. y, y luego pues. Eh, tienes la, el MP40 para hacer un control un poquito más manual. Y el francotirador que te da bastante soporte. Después los Brandeburgo. Eh, están armados eh, con. con un... Con un vehículo de transporte, con dos MG34, el conductor tiene una MP40, eh, tiene dos, eh, dos, eh, como rifleman, digo, eh, dos fusileros eh, con el G43, tres granadas antipersona, dos de humo y dos dinamitas. El, un comandante que trae también un G43, tiene las mismas tres granadas de fragmentación. Eh, y luego trae una de alto explosivo M20, M24 que, que pone por 5, no sé si es que vienen por 5, o es que la explosión es, 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 es el quintuple. También vienen con dos de humo y te vienen, en vez de con dos dinamitas, te vienen con dos eh, de granadas de, de humo. de humo rojo, ¿vale? De, de las señales, que se llaman Signal Granades, ¿vale? También te viene un operador de radio, y digo, hostia, un operador de radio, con tantas granadas de humo, para que te venga un operador de radio. Y el operador de radio lo único que trae es un, un arma silenciada, ¿vale? Una pistola silenciada, tres granadas de fragmentación, dos de humo y cinco eh, de señal. O sea, las rojas que os he dicho. El operador de radio en este caso simplemente es que trae muchas eh, <laughs> granadas de este tipo. La verdad que es bastante extraño, es como que hay demasiadas granadas de este estilo. O sea, si quieres vas a poder empezar a lanzar granadas cada cierto tiempo y evitas que te vengan en la bandera, porque es que con tantas que se tienen... Vamos. También te viene un. Eh, un tío con SMG, una MP35. Tres granadas de fragmentación. Eh, una HM24x5, que debe ser eh, high Explosive, vale, si debe ser la misma que la del. la del comandante. Dos granadas de humo y dos dinamitas. Y luego también un sniper. Eh, igual que el. que el de los saboteadores. Lo único que esté, en vez de ser un sniper saboteador, que es, es mejorado, pues es un sniper simple. Y estas son básicamente lo que las unidades que traen eh, los Scouts, eh, los autoradores y los Brandesburgo. Eh, poco más han dicho, también han dicho quién ha ganado el concurso de, del libro de Desarrollo anterior, que básicamente eh, consistía en, en decirles algún dato histórico curioso y los que más le gustasen pues iban a poder tener acceso a, a la beta del, del Sol de Salena eh, con un poco de anticipación y, y de forma gratuita. Estos han sido eh, Sebastián... Hexanovitch, eh, eh, Adam Disturber, y Zuk Ruslan Unos nombres bastante extraños, la verdad. <laughs> Pero chicos, esto es lo que han comentado en el diario de desarrollo. Espero que, que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el diario de desarrollo Siguientes, Ya sabéis que ha salido un nuevo juego. O va a salir el, el 13 o sí, el 13 de septiembre. Eh, que traeré al canal el Menobor Squad 2 Cold War. Y nada, nos vemos en la próxima Chao, chao chao y adiós.